Buenas tardes y bienvenidos todos a este nuevo formato del Aula de Salud de Policlínica Guipúzcoa. Bueno, del defecto virtud hemos podido desarrollar este nuevo formato de Aula de Salud, en la cual vamos a poder cumplir con todos los requisitos necesarios para, de protección frente al COVID, y además retransmitir en streaming a todos aquellos que desde sus casas nos quieran seguir en directo. Esta tarde tenemos la suerte de poder contar con dos grandes cirujanos, dos grandes doctores, que nos van a hablar y nos van a entrar en lo que es el futuro de estas intervenciones neurológicas en 3D. El doctor Nicolás Ambrón, neurocirujano de Policlínica Guipúzcoa, y el doctor Alex Lutich, que es neuroradiólogo intervencionista, van a hacer las exposiciones pertinentes y posteriormente ellas tendremos un momento para lo que son los ruegos y preguntas. Antes justo de darles paso a ellos, por favor recuerden el poner en silencio sus móviles para no interferir con las exposiciones. Muchísimas gracias. Doctor Ambrón. Me diagnosticaron una hernia discal, soy jugadora de balonmano profesional y bueno, en un partido mediante un contacto con otra jugadora de otro equipo me hice daño en la espalda y con todo esto del coronavirus, con pues la cuarentena y todo, me dieron el resultado de la resonancia que fue pues que tenía una hernia discal. Pero con la cuarentena pues se retrasó todo mucho porque obviamente pues la situación no era favorable. Pero sí que en cuanto empezaron a moverse las cosas de médicos, traumatología y todo, me vieron enseguida aquí el doctor Ambrón y nada, creo que me vieron un jueves y al miércoles siguiente ya me operaron. Así que fue todo súper rápido y la verdad es que el trato fue increíble, maravilloso, no tengo ninguna palabra mala. Me hicieron una microdisectomía, que pues el trocito de hernia que me salía pues solo me lo recortaron. Y nada, la operación, pues yo creo que me bajaron enseguida, a las 3 bajé a quirófano y la operación duró 2 horas y media más o menos y luego estuve otras casi 2 horas en reanimación. Y nada, pues que me pasé toda la tarde de descanso, así que bien. Ayer hice 2 meses ya desde la operación y la verdad es que la recuperación va muy muy bien. Sí que al principio me costaba un poco porque me daba más respeto a lo mejor ser la espalda, que es como que es la espalda, es un poco de cristal, pero luego ya enseguida sí que eché para adelante, no le cogí miedo porque al final cuando coges el miedo es lo peor. Y he estado realizando estos 2 meses la recuperación en Valladolid, que yo soy allí en un centro especializado en readaptación deportiva. Estoy con ganas de seguir, de poder hacer más cositas y a ver si dentro de poquito pues, puedo conseguir el alta. Me desperté a la noche, eran 7 menos algo o algo así, ¿verdad? Con ganas de ir al baño. Y me levanté muy rápido y yo lo noté al levantarme, noté que algo. Entonces pues di unos pasos y me caí para atrás. Ya los dolores eran fuertísimos, toda la noche eran horrorosos, horrorosos. Y mi hijo estaba afuera, vamos rápido, vinieron, me llevaron a la policlínica y tenía una vértebra aplastada. Nada, las manos en lo de comer. No sabía cómo ponerme para porque es que es todo era desde aquí hasta abajo, era todo, era un dolor horroroso, por las contracciones, todo eso, y eso fue bastante bien. Me atendió el doctor Ander Martel y bueno, me hicieron resonancia, todo, escáner, radiografía, todo, y me dijo que tenía una vértebra aplastada y que había que operar. Ya me ingresaron exactamente, me quedaron en la cama, me atendieron, esto fue un día del Pilar, y me operaron el 14. Lo de la operación es lo que menos, no me dolió nada. Hombre, los costados cuando te toca el fisio, ¿no? Ahora al principio, pues sí tienes un poco, porque en realidad te han operado, te han andado ahí, y luego cuando me enseñó lo que me habían hecho, pues dices, ¿cómo no me va a doler, no? Pero la verdad que muy bien. Lo demás, pues voy muy bien, voy el ritmo,
como tiene que ir. Y bueno, el proceso, yo físicamente me encuentro muy bien, lo que pasa es que en cuanto hago alguna cosa no me canso, es el dolor de la espalda, pero el dolor normal, no de la operación, porque luego tenía contracturas musculares, eso es del golpe de meditación, de la tensión, de al caerse de los nervios o lo que fuese. Y lo demás, pues la atención ha sido maravillosa, muy bien, estoy encantada. Sí, contenta, la verdad es que sí, porque todo lo de la policlínica desde luego ha sido impecable. La atención ha sido buenísima, los doctores también. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a estas dos pacientes. La verdad que es un lujo tener pacientes así. Ojalá todas las historias terminaran de la misma manera. Y estamos muy agradecidos y con todos ustedes por haber venido a pesar de las circunstancias en las que estamos. También quiero pedir disculpas por estar con la mascarilla, pero nos vemos obligados nosotros los primeros a respetar todos los protocolos de seguridad. Entonces, lo primero que me gustaría decir es que normalmente cuando las personas escuchan neurocirugía o neuroradiología intervencionista, o bien no tienen ni idea de lo que se trata, o bien será algo complejo, tal cual. Más de la mitad de nuestro trabajo, por ejemplo, en el servicio de neurocirugía, mucho más de la mitad de las intervenciones quirúrgicas son de columna vertebral. Y son así en parte por la estructura de nuestra sociedad, ¿no? Nuestra sociedad es una sociedad que se caracteriza por estar cada vez más madura o envejecida, y entonces con la edad surgen los problemas de espalda. Y hay enfermedades, la columna vertebral se afecta por todo tipo de enfermedades. Cualquier patología, cualquier problema puede repercutir en la columna vertebral. Algunas son muy graves y comprometen la vida de las personas, y otras no son tan graves, pero pueden afectar gravemente la calidad de vida. Y hoy en día la sociedad no solamente demanda vivir muchos años, sino también vivir con calidad. Entonces, por ejemplo, los tumores, el cáncer puede afectar la columna vertebral, y es de sobra conocido que es una enfermedad muy grave. Puede haber cáncer tanto de la propia columna o de cualquier otro sitio que se extienda hacia la columna vertebral. También hay enfermedades inflamatorias como las artritis o traumatismos. Esto es típico de verlos en las personas jóvenes, por accidentes o por la práctica de deportes, o en personas adultas, sobre todo como la segunda paciente que vimos en el testimonio, que es no tanto por un traumatismo, sino por una debilidad en la estructura de los huesos debido a la falta de calcio, a la osteoporosis. Eso es cada vez más frecuente. También hay procesos infecciosos que pueden, o sea, infecciones, bacterias. No se ha descrito en el coronavirus todavía, pero hay todo tipo de infecciones que pueden afectar a la columna vertebral. También hay deformidades que pueden ser de nacimiento o de juventud, o pueden desarrollarse en la vida adulta como una forma extrema de desgaste. Y las otras dos, la última que quería hablar es la degenerativa, que es la más frecuente. Muchos de ustedes habrán escuchado a alguien o habrán padecido lo que es una ciática. Una ciática es un dolor a lo largo de la pierna y en la parte baja de la columna que se origina en la columna vertebral. Aunque es curioso, y esto parece obvio hoy en día, pero es parte de la historia de la medicina descubrir que aunque duela la pierna, el problema está en la raíz, que es la columna vertebral, ¿no? Y la enfermedad más frecuente que encontramos allí es la conocida como la hernia de disco lumbar. Entre, como se puede ver ahí, entre una vértebra y otra, ¿no?, que viene de aquí, en una vértebra lumbar y otra, hay un disco intervertebral, que es la forma en que se une una vértebra con otra, y a veces se rompe un trozo y se sale hacia atrás. Y es aquí donde tienen origen los nervios que van hacia las piernas. Entonces, por ese motivo es que producen tanto dolor.
Esto es, por ejemplo, lo que le ocurría a la chica del primer testimonio. Y esto mismo puede pasar en la columna cervical, en las cervicales, pero en este caso lo que duele no es la pierna, sino es el brazo. Y entonces es lo que nosotros llamamos cervicobraquialgia, pero es dolor de cervicales y extendido hacia el brazo. En las cervicales tiene un añadido muy importante que a veces puede afectar la médula espinal. Y esto lo conocen toda la gente en general, seamos médicos o no, todos hemos oído hablar de algún accidente con zambullida en la piscina o en la playa. Aquí es muy típico en el Muelle de la Concha, aquí muy cerca, en verano, alrededor de los Sanfermines, algún turista extranjero, marea baja, zambullida y lamentablemente lesión medular, tetraplegia y una vida que de un segundo a otro por una zambullida cambia de una forma extraordinaria y lamentable. Entonces, en las cervicales la situación puede verse agravada por no solamente la afectación de nervios, sino de la médula espinal. Hoy en día, en toda la medicina, tendemos a colaborar entre diferentes especialidades y esto es especialmente cierto cada vez más entre los neurocirujanos, también traumatólogos y también neuroradiólogos intervencionistas, sin olvidar los rehabilitadores y los médicos especialistas en el dolor. Y no es como antes, cuando yo empecé en esto, o antes, teníamos dos cosas. Cuando venía una persona con una ciática o con un problema de cervical, era o bien tratamiento conservador, lo que llamábamos, o bien cirugía. Y en el medio no había nada. No era nuestro, no sabíamos, la verdad es que no sabíamos. Hoy en día, en estos problemas de hernias de disco o problemas similares, tenemos una escalera de opciones que en una representación gráfica nosotros las dividimos en seis opciones. Y esto, la indicación tiene que ver con la gravedad de los síntomas que sufre el paciente, con los signos, lo que encontramos en la exploración neurológica, si hay alguna afectación neurológica o no, pero también con los deseos del paciente y con el tiempo que el proceso se lleva produciendo. Entonces, el primer escalón es el básico, que es el que se aplica a todo, es lo que nosotros llamamos tratamiento conservador, que veremos un poco más adelante. El segundo son las terapias intervencionistas. Y aquí los que más expertos en ello son los neuroradiólogos intervencionistas, que tienen cada vez más formas de tratar problemas muy graves y de muy difícil solución con soluciones que son realmente mínimo invasivas, es decir, con una aguja, y ya os explicará seguramente el doctor Lutich en profundidad, se pueden solucionar problemas que antes necesitaban grandes cirugías, y eso es un avance indiscutible. El tercer punto está entre medio de lo que sería una cosa intervencionista, que básicamente es con una aguja, a una cirugía, y es la última endoscopia, que se denomina full endoscopia, es una palabra en inglés, endoscopia completa, que os voy a mostrar más adelante, que es con una pequeña incisión de unos 7 milímetros, visualizar dónde está el problema, la compresión neurológica, y resolverla sin necesidad de más incisiones. El cuarto y el quinto escalón son parecidos, que es la cirugía mínimamente invasiva y la microcirugía, y el sexto es una cirugía con fusión vertebral, cuando ya el problema es grave y hay necesidad de fusionar las dos vértebras. Y aunque en el pasado se hacía con grandes cirugías abiertas, hoy en día, incluso para esos casos de enfermedades muy graves o inestabilidad o que requieren una solución más agresiva, se utilizan técnicas mínimamente invasivas. Para mí lo más importante siempre es hablar de lo que antes conocíamos como tratamiento conservador y que para mí se resume mejor con un cambio de estilo de vida. Porque muchas personas vienen fastidiadas con la espalda, con la columna, y al ver entrar en la consulta, uno con experiencia dice, es imposible que esta persona no tenga dolor de espalda por el estilo de vida que tiene, es decir, un estilo de vida sedentario, muy frecuentemente con sobrepeso,
que jamás en la vida ha hecho un estiramiento, sabe lo que es un estiramiento. En fin, cosas de salud general que desde luego es imposible que no repercutan en la columna vertebral. Si estamos predispuestos a sufrir de la columna y no nos cuidamos en absoluto, pues es lógico que tengamos problemas. Y entonces, para mí siempre es muy importante hablar de la alimentación, sobre todo cuando ya vamos cumpliendo años, es importante reforzar los huesos y estar bien nutridos, tanto en la calidad como en la cantidad. Sobre todo cuidar con respecto al sobrepeso. Y el equilibrio emocional, por supuesto, también es importante, porque el dolor y el dolor crónico, los problemas crónicos de salud, es imposible que no afecten la esfera emocional y familiar y laboral y de todo. Entonces, es muy frecuente que los pacientes con problemas de columna tengan un conglomerado de problemas añadidos de toda índole que hay que saber entender, ¿no? Y eso va a afectar el ambiente humano, laboral y el entorno, que son muy importantes. Bueno, yo brevemente de todos esos 6 escalones que hemos visto, los voy a describir brevemente. Y me gustaría que después el doctor Lutich, que lo va a hacer, incida en los más novedosos. El primero es el que decíamos, es el de los intervencionismos. Que hay varias opciones, como son las radiofrecuencias, el láser, el tratamiento con células madres y el tratamiento con disco gel. Básicamente, se indica, no se puede hacer una indicación general, sino que es individualizada a cada paciente, y se trata de todos tratamientos que consisten en localizar muy bien el punto, la fuente del dolor, y administrar el tratamiento de una forma dirigida. El otro de que quería hablar, que también es una terapia intervencionista, que es, por ejemplo, el caso que contaba la segunda mujer. Si veis, esto es una resonancia magnética, para mí es muy clara, pero igual, estas son las vértebras, estos cuadrados son las vértebras y los discos intervertebrales. Y esta vértebra es fácil ver que tiene una forma alterada y es blanca en lugar de ser más negra. Esta es una fractura por aplastamiento osteoporótica típica en estado agudo. Es decir, que por ejemplo podría corresponder con el caso del segundo testimonio perfectamente. Entonces, antes, estos pacientes, que son sobre todo mujeres de años, para mí son muy personales, porque mi abuela tuvo lo mismo y en aquel momento no había nada que hacer y lo único que había que hacer es guarde cama, porque es un dolor horrible y es un dolor que al estar sentado, duele mucho, son señoras mayores, y guarde cama, y quedarse en la cama a determinadas edades se asocia a una serie de complicaciones muy importantes. El cuerpo humano, por el solo hecho de estar quieto más tiempo de lo normal, sufre mucho y empiezan a aparecer complicaciones, la respiración no es normal, las secreciones no son normales, la piel se empieza a alterar, los huesos se debilitan más. Bueno, hay una serie de efectos adversos y riesgos con el solo hecho de estar en cama por periodos prolongados que son muy importantes. Y entonces, hoy en día, tenemos tratamientos como este. Es simplemente, nosotros le llamamos el gato, que es, ahí está la vértebra, esta es la vértebra fracturada, se pone una aguja y a través se introduce una cosa muy moderna, que no es nada más que un como eran antes los gatos de los coches. Y entonces, como cuando había que cambiar la rueda, y entonces se abre el gato, la fractura, la vértebra vuelve a su forma normal y se inyecta un cemento. Y entonces eso es lo que le hicimos a la paciente del segundo testimonio. Y aquí está cómo se hace. No es nada más que pinchar en el sitio que hay que pinchar y no pinchar en el sitio que no hay que pinchar, básicamente. Vale. Y ahí está la vértebra corregida. Y los resultados es increíble. Yo que he vivido en primera persona lo que es una fractura osteoporótica sin tratamiento y que veo ahora cómo a los pocos días están sentadas, suelen ser mujeres, repito,
y volviendo a su vida normal, es una maravilla, es una maravilla, la verdad. Bueno, lo siguiente es la endoscopia. Esto es lo que yo decía, que es una operación, ya es una cirugía en toda regla, pero está un poquito entre el intervencionismo y la cirugía, porque la incisión es de 7 milímetros, es una aguja un poco más. Pero es una visión directa y realmente se estirpa el disco, la parte extruida o salida del disco intervertebral. Y entonces, eso es lo más novedoso con lo que contamos hoy en día. Es una técnica con la que disponemos y que es muy pionera porque no hay en otros sitios por aquí cerca y estamos muy orgullosos de ella. La siguiente es esta, que es la cirugía mínimamente invasiva. La cirugía mínimamente invasiva consiste en vez de abrir, como se hacía antes, se introduce un pequeño tubo y a través de ese tubo, o bien con una cámara o con un microscopio, pues se descomprimen los nervios y se hace toda la cirugía. La siguiente es la microcirugía, que es una técnica con la que más estudiada y lo que los médicos llamamos gold standard, que es la técnica de referencia, la que ha demostrado su valía a lo largo del tiempo, que es hacer una pequeña incisión, esta es una cirugía en toda regla, y operar utilizando el microscopio para no perder detalle, para estar seguro de que no estamos tocando nada que no debamos tocar o que no dañamos tejidos, y para aumentar la precisión del procedimiento. Y por otro lado, y por último, esto es la fusión vertebral. La fusión vertebral se utiliza en casos graves en los que la relación entre una vértebra y otra se pierde y hay inestabilidad, y aquello es clínicamente es un dolor horrible con cualquier movimiento. Por ejemplo, esta persona era un entrenador de fútbol, no podía ejercer más su trabajo ni su vida normal. Iba de la cama al sofá, del sofá a la cama, no encontraba silla, no podía nada. Tiene una hija, se casó la hija, no pudo ir a la boda, fue a la boda pero en una silla de ruedas y tal. Y entonces, en esos casos hay que fusionar las vértebras. Es que fusionamos las vértebras con estos tornillos y con estos discos artificiales que se ven ahí, y el cambio de calidad de vida también es espectacular cuando está bien indicado, cuando va todo bien. Y hay problemas más graves, que es esto para terminar, como este, por ejemplo. Esto es una señora mayor que a lo largo de, en el curso de una semana, empezó a perder la capacidad para caminar. Y cuando vino a consultarnos, pues ya no podía caminar, ni podía controlar la orina, ni notaba por debajo de las piernas, y es esta gran hernia de disco que está, no se ve, bueno, ahí a la izquierda, que comprime la médula espinal. Y entonces, y una paciente parapléjica. Entonces, esto es un problema muy grave, es un problema que determina mucho tanto la cantidad como la calidad de vida, y para esto las soluciones también son con cirugías mínimamente invasivas, pero con fusión vertebral, como se ve aquí el resultado. Eso negro es la fusión vertebral y se ve que ya no hay compresión medular. Y por último, para cerrar, para que veáis la variedad de problemas y avances tecnológicos que hay en la neurocirugía, esto ya es un caso de extrema complejidad. Este es un pobre paciente que por un cáncer, el cáncer le afectó a dos vértebras lumbares, y tuvimos que extirpar dos vértebras completamente y reemplazarlas con una prótesis de dos vértebras. Es una cirugía muy compleja y que afortunadamente es necesaria en muy pocas ocasiones. Bueno, eso es lo que quería contarles, y doy paso a mi colega, el doctor Lutich, para que se hable de las técnicas de neuroradiología intervencionista. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, gracias a la doctora
por la invitación. Y también, bueno, quería presentar también como equipo a mis compañeros que también integran a la unidad de neuroradiología, que son el doctor Eñaut Garmendia y también al doctor José Anlarrea, como responsable y jefe de grupo. Y bueno, la idea era pues un poquito explicar desde el punto de vista neuroradiológico todo lo que es la imagen en 3D, un poquito enfocar en ese sentido, ¿no? Como bien ha dicho el doctor Samprón, bueno, el tema de la columna es un capítulo, es un, obviamente un grueso importante de la patología, pero queríamos aprovechar la tecnología que ahora está a nuestro alcance en policlínica con la resonancia de 3 teslas, con la nueva sala de hemodinámica que nos permite ahora pues entrar en este, en estos nuevos, nuevas terapias, ¿no? Terapias que ya están instauradas hace tiempo, pero que ahora podremos empezar a hacer en policlínica. En primer lugar, quería un poco introducir lo que es, desde el punto de vista para nosotros de imagen, entender que ha cambiado desde un tiempo a esta parte todo el paradigma del manejo, del diagnóstico por imagen, gracias a las técnicas de hoy día del postprocesado de imagen. Y esto, por ejemplo, es un aneurisma cerebral, ¿no? Un aneurisma cerebral, el diagnóstico por imagen pues se define por una dilatación, como veis, una dilatación de la pared anormal de la pared arterial. Y bueno, a veces detectamos estos aneurismas de forma fortuita, de forma incidental, y que podemos ofrecerles a ese paciente el tratamiento y así evitar una posible rotura, ¿no? Luego está el otro contexto, en el caso de una hemorragia, pero en el caso de que se detecte, por ejemplo, en una resonancia o en un escáner o en una arteriografía, estos tipos de patología la podemos tratar de forma precoz y de forma para prevenir una posible rotura. Los aneurismas, de un tiempo a esta parte, han ido evolucionando desde el punto de vista terapéutico. Al inicio pues, había terapia, obviamente, quirúrgica, cirugía abierta. Esto ha ido evolucionando con el paso del tiempo, incluso pues, los primeros tratamientos percutáneos endovasculares mínimamente invasivos era, pues, por ejemplo, cerrar el vaso portador de la lesión, ¿no?, del aneurisma. Luego esto fue evolucionando también con el cierre a través de balones intraneurismáticos. Y luego ya la novedad fue, el cambio radical fue cuando aparecieron las espirales de platino, que eran electrolargables, ¿no? Se podían controlar el largado de este tipo de dispositivos dentro del aneurisma y poder así cerrar un aneurisma cerebral. Aquí veis en la imagen, en primer lugar, una espiral de platino y un ejemplo de una dilatación aneurismática que cerramos con espirales de platino. La técnica, desde el punto de vista endovascular, se trata de las tres Fs en inglés. Hacemos una cesta, vamos rellenando y luego acabamos cerrando el aneurisma. Es un ejemplo de un aneurisma y esto es en una sala de angiografía, para entendernos, en una sala de hemodinámica, que hemodinámica sobre todo porque es la sala que los cardiólogos hacen terapia a nivel del corazón, pero nosotros hacemos terapia a nivel cerebral, endovascular, y es un poquito similar a lo que hacen los hemodinamistas, pero en el cerebro. Pues bien, en el transcurso del paso del tiempo, en un tiempo esta parte esto ha ido evolucionando y vemos que hemos cambiado el paradigma de un tiempo esta parte en el tratamiento de este tipo de lesiones y esto ha ido avanzando en el transcurso de los tiempos y hoy día podemos decir que casi la mayor parte de estas aneurismas se tratan desde el punto de vista endovascular. Hay casos excepcionales que obviamente requieren de terapia quirúrgica, como el clipping y además también tenemos que colaborar con los neurocirujanos porque hay otro tipo de complicaciones que pueden surgir y que es muy importante la colaboración y el soporte del neurocirujano, obviamente, en este tipo de patología. Bueno, esta diapositiva quería ilustrar un poquito desde el punto de vista tecnológico lo que ha supuesto la aplicación de la imagen médica, que ha ido avanzando, ha ido evolucionando y eso ha supuesto pues, el tratamiento, el procesado de estas imágenes que adquirimos, por ejemplo, en una sala de angiografía, gracias a unos detectores pues,
submilimétricos que detectan cada píxel, cada imagen, que podemos luego reconstruir y obtener imágenes en tres dimensiones. Y esto ha sido gracias a la industria del cine, que ha aportado todo ese avance tecnológico, que luego esto lo hemos aplicado en la medicina. Y efectivamente, esta diapositiva que es tan ilustrativa, hay que decir que fueron ellos los primeros que nos aportaron toda esa tecnología que ahora podemos aplicar en la imagen médica. Por ejemplo, todo eso se aplica en las salas de hemodinámica, las salas en el DIVAS, que también clásicamente se había llamado, ¿no? Las salas de angiografía. Y, por ejemplo, en policlínica ahora disponemos de esta tecnología, que sería una sala de angiografía como podemos tener en policlínica, y que podemos ofrecer este tipo de terapia a los pacientes con este tipo de patología. Además, podemos trabajar, obviamente, como ha dicho el doctor Samprón, trabajar en estas salas de angiografía, no solo desde el punto de vista angiográfico, también hacer terapia de columna percutánea, tratar hernias de disco con disco gel, hacer radiofrecuencia y terapias tan novedosas como las células madre, que también se están habiendo avances, grandes avances desde ese punto de vista, y que podemos hacer en este tipo de salas y que disponemos en policlínica. Es muy importante incidir desde el punto de vista médico de la imagen, que es muy importante para tratar este tipo de patologías, entender bien la anatomía y que la imagen, de un tiempo a esta parte, ha avanzado, que ya no es la simple radiografía que todos tenemos en mente, ¿no? Cuando esta es la mano de la señora Röntgen, que, bueno, la primera imagen médica, ¿no?, radiológica, y que esto ha ido evolucionando, ¿no?, que hoy día obtenemos estas imágenes en tres dimensiones, y es una imagen que tenemos que se puede disponer en una sala de hemodinámica. Y además podemos planificar y podemos hacer simulación con este tipo de tecnología para poder tratar patologías, como por ejemplo la colocación de un stent para tratar un aneurisma cerebral. Por eso es muy importante entender bien el postprocesado, el tratamiento de las imágenes médicas, por ejemplo, en un angiotac o incluso un angio-RM, y ya no digo si es una RM, una resonancia magnética de 3 teslas, que los estudios de vascular obviamente son con mayor definición, con mayor detalle, y podemos planificar y hacer un estudio pormenorizado de este tipo de lesiones. Aquí vemos un ejemplo de lo que es en una sala de angiografía y comparado con un angiotac, la imagen que se obtiene, para poder nosotros medir, hacer cálculos de tamaño del aneurisma, del calibre del vaso, para poder tratar este tipo de lesiones. Es importante también tener en cuenta que, además de hacer esa valoración pretratamiento, también tenemos un control posttratamiento en el seguimiento de este tipo de pacientes, que hacemos también nosotros una vez hemos tratado en nuestras salas de angiografía, para hacer un seguimiento de este tipo de pacientes durante un tiempo para comprobar que el cierre de un aneurisma. Aquí vemos un ejemplo, no sé si hay puntero aquí, pero bueno, la idea es, no sé si veis que hay una dilatación ahí, una especie de globo, ese es el aneurisma antes de tratarlo, y luego después tenéis una imagen blanca, que es el tratamiento con coiling que realizamos para revisar, para controlar este tipo de pacientes. Además, podemos durante la intervención, cuando hacemos el cierre, por ejemplo, de un aneurisma cerebral, podemos ver en vivo, en directo, este tipo de imágenes, podemos a la hora de tratar cómo estamos rellenando ese aneurisma, y todo gracias a esta tecnología de la imagen radiológica. Bueno, esto en parte a la imagen, lo que es la imagen médica, y luego hay que hablar de los materiales. Eso ha supuesto un cambio radical de un tiempo hasta ahora, que hemos visto que los materiales han ido evolucionando, que antes ya he explicado lo que era un coil, y han aparecido pues stents, materiales que nos han mejorado cada vez las técnicas. Por ejemplo, los coils tienen una configuración que le llaman 3D. ¿Por qué 3D? Pues bueno, porque hace una forma que se adapta a la pared del propio aneurisma y podemos sellar, cerrar bien
un aneurisma cerebral, por ejemplo. También tenemos los stents, que ya muchos de ustedes conocerán por los stents a nivel coronario, pues también tenemos este tipo de tecnología a nivel cerebral. Estos stents permiten derivar el flujo y así poder permitir cerrar un aneurisma, por ejemplo, gigante, que esto hace 30, 20 años era casi imposible de tratar o de cerrar completamente, y hoy con estos stents nos permiten el cierre de este tipo de lesiones. Y todas estas imágenes que veis son hechas son intervenciones realizadas en salas de angiografía. Más ejemplos de stents que permiten cerrar aneurismas grandes, de gran tamaño, y aquí vemos controles que hacemos luego, seguimientos de pacientes en este tipo de salas de angiografía. Pues bien, todo esto es gracias también a que hemos podido, nos ha permitido esta tecnología, además, avanzar en el tratamiento endovascular, incluso también el tratamiento, como decía el doctor Samprón, en el tratamiento de la columna, por ejemplo, también. Y todo esto se han desarrollado y se han construido modelos que han permitido, incluso que hoy día sabréis o conoceréis la impresión 3D. Esto es un ejemplo, bueno, una diapositiva de una máquina de impresión 3D que nos permite imprimir, nos permite tener un modelo similar a la pieza anatómica, y que nos permite además hacer un estudio detallado de una estructura anatómica y poder simular o poder ver, planificar en estos casos complejos que podamos tener. Todo esto del 3D ha supuesto a nivel de industria, a nivel empresarial, ha tenido un impacto importante, no solo desde el punto de vista de salud, sino en otros aspectos de la industria, pero que hoy día está viendo un futuro prometedor desde el punto de vista de salud. Esto es una máquina sería un modelo de impresión 3D. Eso que veis en el centro sería el material para imprimir, para tener en detalle una estructura. Por ejemplo, podemos imprimir, esto era un vídeo, pero bueno, esto es un cráneo. Si veis en el centro, ya se ve el maxilar y la mandíbula, y la arcada dental. Es una impresión 3D de un cráneo. Y esto es gracias a qué? Pues al proceso que tenemos a la obtención de la imagen médica, gracias a las resonancias, gracias al CT, que permite obtener esos datos para luego segmentar esos datos, reconstruir además en 3D, y luego estas imágenes podemos obtener impresiones reales, ¿no? Obtener todo ese tipo de información que, gracias a los ingenieros que han estado trabajando en este tipo de tecnología, ha permitido poder obtener modelos en 3D. Yo quería enfocar la charla sobre todo por el título este del 3D en neurología, porque aplicamos la neuroradiología, la imagen, y que además lo podemos aplicar para tener modelos que podemos simular, podemos tratar y podemos además entrenar, hacer docencia, entender la fisiopatología, la dinámica de flujo y además dar información al paciente de este tipo de lesiones que puede tener ese paciente, que además podemos estudiar previamente gracias a la obtención de esa imagen médica para poder obtener esos modelos y así tener una imagen anatómica fiel, además de una estructura lo más real a esa enfermedad, y entender también la hemodinámica, ¿no?, de las arterias. El problema de todo esto también, obviamente, que aún hay mucho por hacer todavía, pero que se ha avanzado mucho, es entender que hay algunos problemas, como por ejemplo la luz arterial, ¿no?
Pero bueno, en principio este es el primer modelo que hicimos hace unos, aproximadamente unos 15 años, de un aneurisma cerebral que lo hicimos en un polímero. Esto es un polímero, a la derecha veis, esta imagen es el modelo que se obtuvo a partir de esa imagen radiológica, y pudimos hacer luego una simulación, ¿no? De ese, a la derecha está el caso real y a la izquierda el modelo, y veis que las medidas, el cálculo de medidas es similar al real, y además pudimos, además, como he comentado previamente, poder hacer una simulación del tratamiento antes de tratarlo en el paciente. Y eso, además de ser eficaces en el tratamiento, también ganamos en seguridad. Las técnicas de obtención de este tipo de modelos es, hay que trabajar con una serie, bueno, esto es, empezó todo con una serie de polímeros que a través de estas piezas de polímero rígidas iban puliéndose, iban imprimiendo, y podíamos obtener imágenes, podíamos obtener estos modelos de aneurismas, por ejemplo, pero eso también se puede traducir en cualquier región anatómica, es decir, ahora estamos en la neuro, pero podíamos hablar perfectamente del corazón, de la columna, podíamos hablar del hígado, y eso ha sido un avance, desde luego, que nos ha mejorado mucho, desde luego, para el manejo del paciente, ¿no? Y sobre todo de cara a la seguridad y eficacia. Esto es un estudio en nuestro laboratorio de imagen y del postprocesado que hacemos luego con modelos que tenemos de lesiones vasculares, un poquito para mostrar cómo trabajamos en este sentido gracias a la imagen y el postprocesado que podemos obtener con estas impresoras de 3D. Luego, he comentado del polímero, he ido avanzando de un tiempo a esta parte y obtenemos también modelos en silicona. ¿Y por qué en silicona? Porque lo que interesa, como es un tubo, es un vaso, lo que estamos queremos obtener, una arteria, queremos que sean huecos, que nos permita introducir por dentro catéteres y podemos navegar por dentro de esa arteria o de esa vena. Y entonces tiene que ser lo más fiel posible a lo que es al vaso. Y la silicona nos permite obtener esas características lo más fiel posible a la arteria, por ejemplo, ¿no? También es verdad que en función del volumen de silicona y el tiempo que dejes de curetaje, ¿no? de ese modelo de silicona, obtenemos más o menos una rigidez de la pared del vaso, y eso también es importante en cada caso saber definir bien para ser lo más similar a lo real, ¿no? Por ejemplo, aquí esto es un ejemplo de estudio de flujo mediante una sonda de ultrasonidos para medir la dinámica de flujos mediante Doppler. Y podemos ver en el paciente 1 un tratamiento con stent antes y después y cómo cambia la dinámica de flujos. Si veis los colores, es como cambia una vez tratado el aneurisma con un stent antes y después. Al igual que en el paciente 2, que veis también la dinámica de flujo que se ilustra en colores, cómo entra dentro del saco aneurismático y tras colocar un stent, cómo se redirige el flujo gracias a estos stents de baja porosidad, que lo que hacen es redirigir el flujo y con el tiempo cerrar el aneurisma. Además, disponemos hoy día de dispositivos intrasaculares que nos permite cerrar aneurismas que son de cuello ancho, que se encuentran además en bifurcaciones de anatomías muy complejas, que hoy día podemos cerrar con estos nuevos dispositivos y además con una gran tasa de éxito y además con mucha seguridad. Gracias a todos estos modelos que obtenemos, esto es un ejemplo de un modelo que tenemos para poder practicar, para poder planificar. Podemos, además, hacer en ese momento, ver cómo se comporta ese material, ese dispositivo que queremos introducir dentro de cualquier lesión y cómo podemos, además, prever o planificar o ver cómo es el comportamiento de este tipo de dispositivos
en los modelos, y ahí a la izquierda veis, a la imagen superior izquierda es el modelo, cómo lo trabajamos dentro de la sala de angiografía, en una sala de hemodinámica, cómo podemos obtener este tipo de terapia, podemos planificarlo, y en el caso real, que está en el margen inferior derecho. Es importante, pues, que esto va a favor, pues hay que fabricar este tipo de modelos, es importante que sean lo más fiel a la realidad, que además que sea, es un procedimiento hoy día rápido, digo, asequible también porque de un tiempo ahora ha cambiado, era bastante caro, pero ahora cada vez es más asequible tener este tipo de modelos. Además, como he comentado antes, mejora la seguridad y además es importante aquí la participación del neuroradiólogo en todo este proceso, y además esto está en un continuo proceso de perfeccionamiento. Hay que decir que esto nos ha permitido a nosotros todo esto avanzar y poder tratar, como decía el doctor Samprón, patologías que eran inimaginables de poder tratar, de poder llegar a estructuras milimétricas. He enseñado imágenes, pero tenéis que tener en cuenta que estamos navegando por arterias de milímetros, y además todo es gracias a los avances, por supuesto, insisto, en la imagen, en la tecnología y además también en una labor muy importante tecnológica, y de los ingenieros. Y desde luego el futuro, digo yo, bueno, soy optimista, es prometedor y vamos hacia esto que veis aquí ahora, que parece la realidad virtual, pero vamos hacia ese futuro. Y yo, bueno, desde luego estoy encantado y contento de poder trabajar con el equipo, como he nombrado antes, al doctor Larrea, al doctor Galmendia y, por supuesto, al doctor Samprón y al Andermatten también, poder colaborar, participar y formar parte de este proyecto. Y, desde luego, os agradezco mucho el poder haber venido todos aquí a asistir. Y, bueno, por mi parte, nada más, daros muchas gracias. Es que mi casco y... Gracias, doctor Lutich, doctor Samprón. Bueno, pues abrimos ahora el turno de preguntas y bueno, quizás para romper el hielo, yo tenía una, doctor Lutich. Entiendo que ahora los pacientes también, para entender un poco los procesos, el paciente está consciente durante la técnica. Bueno, en principio aquí hay dos cosas. Cuando hacemos el diagnóstico, por ejemplo, el diagnóstico está consciente. Hacemos una sedación o una anestesia local en ese momento para hacer el estudio angiográfico, que esas imágenes que obtenemos en las salas de angiografía se puede hacer perfectamente con el paciente despierto, no es necesario intubar ni anestesia general ni nada, si quedamos una sedación y tal. Luego, en cambio, si vamos a tratar, si vamos a hacer una terapia, entonces sí que ese paciente está bajo una anestesia general, eso sí. Como una cirugía. En principio, en esos casos de cirugía cerebral sí que están con anestesia. Pero, en cambio, en estudios diagnósticos, que son invasivos, eso sí, son invasivos, no es necesario dormirlos. Entendemos como estudios diagnósticos las arteriografías, digamos, para ver el recorrido de esa anatomía arterial, ¿no? Eso es, porque la arteriografía conlleva, hay que hacer una punción a nivel de la arteria, uh-huh. Una arteria, normalmente es la arteria femoral, y accedemos a través de esa arteria con un catéter para inyectar contraste a nivel cervical. Normalmente llegamos a la carótida, no avanzamos más allá del cuello, nos quedamos para hacer un estudio diagnóstico, quiero decir, inyectamos contraste y hacemos un estudio anatómico de las arterias y de las venas cerebrales. ¿Por vía radial no suele ser? También estamos también ya, todo esto viene gracias a la hemodinámica. Los hemodinamistas ya tienen mucha experiencia por vía radial y esto también se está ya también implantando en la neuroradiología,
también el poder acceder por vía radial. Y obviamente, y me alegra que hagas esta aportación, porque la vía radial además acorta la estancia hospitalaria, sí, con lo cual podríamos darle el alta en pocas horas. Vía radial es a través del brazo, a través de la muñeca, y a través de todo el mundo, bueno, es cuando se toca el pulso a nivel a nivel radial, pues a través de esa arteria podemos acceder y hacer estudios también por vía radial. Gracias. Doctor Sanfrón, también yo para estrenarme con las preguntas, cara a ese posoperatorio, no de las intervenciones tan agresivas de los últimos escalones, sino de lo que es un poco la full endoscopio o la cirugía mínimamente invasiva, ¿la mejoría es instantánea? ¿El posoperatorio es duro? ¿Cómo se recuperan estos pacientes? La cirugía, al hacerse menos invasiva, uno de los primeros cambios que uno ve es la rapidez con la que se recupera el paciente. Es decir, muchas veces uno se adapta a los deseos del paciente, porque normalmente el día de las operaciones nuestros pacientes prefieren pasar la noche con nosotros muchas veces. Aunque en teoría podríamos darle alta ese mismo día, normalmente están 24 horas con nosotros o una cosa así. A veces 48 horas nos adaptamos. Por ejemplo, porque los pacientes son personas, pues personas normales. Si es una madre con 3 hijos y tiene que volver a la casa al día siguiente, para que muchas veces aprovechan. Pero realmente eso ha cambiado muchísimo. Lo que sí es, en todas las intervenciones quirúrgicas, se terminó lo de estar en la cama más de lo necesario. Es inmediatamente después, unas pocas horas recuperadas de la anestesia, ya se pueden levantar. Eso es muy importante, es uno de los grandes cambios. Sí, todo se acelera. No sé si hay alguna pregunta de alguien interesado. Bien. Doctor Rejas, creo que tiene una aportación. ¿Se oye? No, sí. Yo iba a preguntar al doctor Sanfrón, hemos sido compañeros, él sabe muchas veces que la mínima invasiva, lo que sea, cuando tú rompes el anillo pulposo de la hernia, muchas veces pueden quedar fragmentos. Sí. Entonces, ¿cómo podéis ver que ha quedado o no ha quedado respecto a la visión que tenéis? Sí, eso es exacto, eso es muy interesante. Eso es lo que pregunta el doctor Rejas, es normalmente en las hernias de disco se rompe un trozo y se sale y comprime el nervio. Entonces, siempre los neurocirujanos estuvimos discutiendo si quitar solo el trozo que se ha salido o meterse y quitar más para evitar que se vuelva a salir. Eso ha sido una discusión. Los últimos estudios, yo siempre fui partidario de tocar lo menos posible, es decir, quitar solo el trozo que molesta y dejar lo demás intacto. Y ahora los últimos estudios parecen apoyar esta política. ¿Por qué? Porque es cierto que siempre cualquier operación tiene complicaciones, potencialmente, incluso las mínimo invasivas. Y en las hernias de disco siempre hay un riesgo, aunque es muy bajo, de que se vuelva a salir otro trozo de disco y que pueda haber otra hernia de disco. Y se ha estudiado si eso es más frecuente cuando uno quita solo el trocito o quita más. Y no hay diferencias. Es decir, la frecuencia de las reoperaciones por hernias de disco que existen no cambia si uno quita todo el disco a si uno quita solo el trocito. Entonces, yo por mi parte, mi preferencia es solo quitar la parte que molesta y lo demás dejarlo intacto. Respecto a la técnica habitual que teníamos antes, ¿encontráis fibrosis después de operar en algunas de estas intervenciones? Esa es una de las grandes ventajas de las técnicas mínimamente invasivas. Al abrir menos, hay menos cicatriz. Y al abrir menos cicatriz, el riesgo de otra de las complicaciones después de cualquier intervención es que la cicatriz no sea normal. Se forme una cicatriz más grande que lo normal y el nervio queda atrapado. Eso es una complicación muy rara, pero ocurre. Y eso ocurre mucho menos cuando las incisiones son más pequeñas, cuando las técnicas son más definidas. Respecto a las fijaciones,
sí. que se hacen y eso, he visto que aquí había de tres, me parece. Sí, una fijación. Fusiones. ¿Eh? Sí. Fusiones sí. y tal. Y luego hay otras que son de dos. Sí. En este aspecto de mínima invasiva, ¿habéis tenido algún problema de rotura de tornillos? Son muy raros, son cada vez más raros. Es decir, como ha dicho el doctor Lutich, los materiales respecto a aquellos que se usaban en los años 90 han cambiado muchísimo. Es que es como comparar cualquier cosa de la vida de todos los días, ¿no? Un ordenador de los años 90, aquello iba como a cuerda. Y en las cosas de quirófano son igual. Es decir, no hay sí. ni comparación. Yo hace que no veo una rotura, un problema de esos de material, muchísimo. La verdad que eso se ha convertido en complicaciones que antes eran más frecuentes, ahora son una rareza. Son cirugías muy seguras. Ya, pero en algunas ya hemos visto. ¿Yo? Ya hemos visto, claro, sí. Claro. No sé, eso es muy importante, sí, claro. Siempre a cualquier paciente que se vaya a enfrentar a la decisión de si seguir un tratamiento con una intervención quirúrgica o no, se le plantea los pros y los contras, ¿no? Y siempre se informa del riesgo de las complicaciones, porque todas las intervenciones quirúrgicas que sean eficaces van a ir acompañadas de un riesgo habitualmente muy pequeño de complicaciones, pero un riesgo cierto. Entonces, aquellas intervenciones que no tengan complicaciones, que tengan 0% de complicaciones, no existen, es decir, hasta hoy se habrán dado cuenta que soy argentino y estoy mucho con Maradona. Hasta Maradona ha errado penales. Entonces en cirugía, siempre el paciente tiene que entender y asumir los riesgos, que el beneficio que va a obtener va aparejado a un pequeño riesgo que nosotros siempre informamos. Cualquier médico serio tiene que informar. Pero tampoco hay que poner el acento en aquello, porque afortunadamente son los menos. Que digo que lo de Maradona salió de su hematoma y mira lo que pasó. Sí, sí, Maradona. Oye, sí, eso podemos dar la primicia. Maradona lo que tuvo es algo de neurocirugía. Tuvo un hematoma. Él sufría del corazón. Aunque, como todo el mundo sabe, llevaba una vida muy sana y muy sana, sí. Y se cuidaba mucho. Mucho. Y le llegó. Pero incluso a las personas que se cuidan tanto de la salud les llega. También. Y sufría del corazón. Y entonces tomaba anticoagulantes. Entonces tuvo un hematoma en el cerebro. Sí. Entonces hubo que quitarle los anticoagulantes. Y a consecuencia de quitarle los anticoagulantes, pues. Ya. Bueno, eso ya. Otra. No has hablado nada de cervicales. Bueno, un poco he hablado. ¿Eh? Un poco he hablado. No, pero no de qué tipo de cirugía hacéis. Pues hacemos la misma cirugía mínimamente invasiva sobre la columna cervical. Sí. Normalmente suele ser por delante o por detrás también. Bueno, por eso. Y las fijaciones por detrás. Por detrás y por delante. Por delante. Depende dónde esté la enfermedad. Es decir, la vía más corta y directa. Sí, hoy hay muchas opciones de adaptar, y también hay tratamientos sin cirugía, intervencionismo sobre la columna cervical, supuesto, que hemos hecho con el doctor Lutich. Eso es. Ya, tratamiento bien. De hernia percutáneo, hernias no obstruidas. Sí, es que, sí. Claro, él habla más de vascular. Y el dolor de las cervicales, muchas veces el dolor de las cervicales, que no tiene por qué ir con una hernia, y pues se hacen diferentes tratamientos. Sí. Diferentes tratamientos. Bueno. Incluso tratamientos de neuromodulación o cosas más complicadas, pero con problemas de salud estamos hablando serios, no lo que la mayoría de la gente trae a la consulta. Bueno. Ahora para el doctor Lutich. Vamos a ver, tú has estado hablando de los aneurismas de unos tamaños determinados, ¿no? 3,5, 3,7 milímetros tamaño, y tal. Siempre has estado viendo que eran de cerebral anterior… comunicantes y tal, de cerebral posterior, que la misma técnica o es más problemática. Bueno, depende un poco de cada caso, hay que seleccionar, obviamente, pero el comunicante posterior pues siempre ha habido discusión, ¿no? Desde el punto de vista si es endovascular, hoy día yo diría que es endovascular, las publicaciones así lo dicen, y bueno, los datos son en el sentido claros, ¿no? Además,
los comunicantes posteriores, que bueno, tenemos un sinfín de aneurismas, tenemos para, pero la idea era un poco hacer una charla general. Sobre todo la aportación de la imagen, los materiales y todo lo que ha aportado la tecnología en ese sentido. Pero desde el punto de vista endovascular, el comunicante posterior, no hay discusión. O sea, es una técnica eficaz y segura, y tanto en el roto como en el no roto. En el aneurisma que tratamos también de forma incidental, también obtenemos muy buenos resultados, y el tratamiento endovascular en ese sentido hoy día está claro con los materiales, los stents, los coils, todo eso ha permitido tratar este tipo de localización, por supuesto, y de todo tipo de localización, y además de diferentes morfologías, no solo el sacular, sino el fusiforme y gigantes y tal. Sí, sí. Esto, en cuanto a roturas y eso, si hay una rotura de aneurisma, ¿cómo lo solucionáis? En principio, como lo primero que hay que evitar es el resangrado, hay que cerrarlo lo más pronto posible. Lo más pronto posible. ¿Pero endovascularmente? Sí, en principio sí. Eso es. Otra pregunta. En los aneurismas pequeños, en los más pequeños, eso, ¿hacéis algo? Bueno, yo como me dijo, y esto me lo enseñó un neurocirujano, no hay enemigo pequeño, porque hay publicaciones como el ISAT, ¿no?, que habla de los aneurismas incidentales, los aneurismas no rotos, y bueno, esto ha ido evolucionando en el tiempo, pero al inicio se daba hasta 7 milímetros, pero se ha visto que aneurismas incluso de 3 se rompen y pueden provocar una HSA. Entonces, en el caso de los aneurismas pequeños, soy de la opinión que, obviamente, como ha dicho el doctor Samprón, informando bien al paciente, asesorándolo bien, explicándole y con datos, porque hay datos hoy día de la probabilidad en función de la edad, en función de factores de riesgo o no, si es hipertenso, fumador, y sobre todo la edad, si es una persona joven, pues habría que planteárselo o no, o bien hacer un seguimiento con pruebas no invasivas como una resonancia o un TAC, o con una angiografía, para ver si hay o no cambios en el tamaño. En ese caso, tenemos una actitud, podemos ser conservadores, es decir, hacer un seguimiento en esos casos de aneurismas pequeños, no tratarlos en ese momento y esperar. O bien pacientes que, como eso genera una angustia, y hay pacientes que no lo pueden soportar tener y pensar que tienen algo que puede romperse, a veces ellos son los que nos piden que lo tratemos. Entonces, en ese sentido, pues sobre todo es informar bien al paciente. Obviamente hay que asesorar y explicarles los beneficios y los riesgos. Sí. Pero hoy en día, vista la seguridad, porque es lo que el gran avance, yo creo que ha sido la seguridad. Y vista la seguridad de los tratamientos, es cada vez más raro ver a una persona que se ha diagnosticado de un aneurisma cerebral y no tratarlo. Eso es. Y hoy día con las pruebas no invasivas, con un TAC, con una resonancia, que podemos detectarlo de forma precoz, eso hoy día es como dice bien. Hay gente que lo decide y nosotros lo respetamos. Sí, eso lo ha dicho él. Pero es muy raro. Pero hay aneurismas pequeños que es que no puedes embolizar. No, antes era eso. Ahora, hoy día se disponen de nuevos materiales que permiten tratar. Esas limitaciones son del pasado. Son del pasado. No estoy tan del pasado. Bueno. Ahora disponemos de stents, como antes he mostrado, que pueden tratar ese tipo de lesiones también. También la cirugía ha mejorado mucho la seguridad. La seguridad, ¿no? Antes, en los años 50, le daban la extremunción antes de operarle de la cabeza a una persona. No hablo de los 50, tú. Yo hablo, ahora la gente, la preocupación es si la cicatriz es un poquito más o menos. Bueno, eso sí, eso es la preocupación. Eso, bienvenido sea. El avance ha sido extraordinario en seguridad. Yo hablo de moderno todavía. Bueno, por mi parte nada más, gracias. Gracias. Bueno, no obstante, yo creo que el mensaje que tenemos que dar a todos los ciudadanos es que cualquier duda, cualquier síntoma, nos tienen a su alcance, al doctor Samprón, al doctor Lucic, en Policlínica Guipúzcoa, y con la implementación de las pruebas diagnósticas y el alcance de la angiografía que tenemos ahora, poder dar una respuesta terapéutica.
Pues sin más, muchísimas gracias. Damos por concluida esta nueva aula de salud y muchísimas gracias a los doctores por acudir. Gracias.